nada más. We're going to focus on true, only in two. Euro dólar, dejamos un buy stop a 1.0860 sin take profit. Vamos por las compras. We're going to go for the buyers on the euro dólar. Buy stop, no take profit, please. Only the buy stop, and that is 1.0860. 1.0860 con, no tenemos adelante. We have no time, so go ahead. Be quick. Vamos con libra dólar, también vamos buy stop, vamos por compra en libra. No podemos ir por venta, si cae, compramos, pero si sube, sí, vamos a atacar en compra. Le dejamos en 24.05, okay, 124.05 on the pound dólar. Dólar yen sin tiempo, dólar CAD sin tiempo, ambos están en venta. Dólar franco suizo también está en venta, no tenemos tiempo ahí. Nos da para hacer plata. I think we, yes, we're going to do silver. We're going to have the time for silver. Buyers only. A ver si nos da tiempo. Tenemos 2 minutos. We got 2 minutes. Quien quiera tomarlo en spot, sí. Todo lo que es base dólar es venta. Plata lo dejaríamos a 15.60 sin take profit. Los targets, o sea, esto es 1 minuto, ¿sí? Es 1 minuto de impacto, por lo tanto. Después evaluamos qué dejamos correr y qué cortamos rápido. Ok, esto es plata. This is silver. We're going to go for the buyer. And we're gonna get it from 15.60. No take profits neither. Nos queda 1 minuto, que nada se active antes de la información. Eso es clave, por eso lo dejamos en precios bastante superiores. Ok. So no activation of anything before impact. If you see that it's getting closer, you have to move it. You have to modify that. Dólar yen, dólar CAD, dólar franco suizo están en venta. No tenemos tiempo de programarnos para esos tres. De hecho, tiene alto potencial comprador el dólar yen. Por eso venta, de hecho, ni nos conviene. No, si se da vuelta, o sea, si cae euro por buenos datos americanos, si cae libra, lo que sea, vamos a tener que comprar abajo. No estamos para hacer venta. Todo lo que es base dólar cae, por lo tanto, en contraposición, euro, dólar, libra, dólar subirían. Es que me marcaron dos. ¿Estamos bien con la hora? Es la que tengo acá. Por eso. Ya veo que es una hora después. No creo. En los dos me marca que es ahora. ¿Alguien tiene otro horario distinto? Does anyone has a different hour? I have it now. Anyway, bueno, si es en una hora más, mejor. Qué raro. Es ahora, ¿no? Weird. Ok. Bueno, igual no hay nada de impacto por algún motivo. El mercado parece que ya descontó todo esto, pero no veo que salga información. Bueno, vamos a dejar todo tal como está. Creo que nos da tiempo a hacer algo. El buy stop del dólar yen en el 106.50, si alguien lo tiene. Ok, atención dólar yen. Attention to dólar yen. I see a lot of action there. And also on dollar Swiss franc. And also silver. Bueno, parece que se va en contra. Salieron buenos datos. O sea, no buenos, pero seguro mejor que el forecast, ¿o no? Ahora sí, there you go. Ajá. Pretty good numbers. Muy buenos números. Desempleo, 14, bueno, 14% es una bestialidad de desempleo, pero es lo que hablamos el otro día, ¿se acuerdan? Número verde, al mercado no le importa, es positivo. Ok, good, so we have the time now. Good numbers for the US economy, of course not good, but good compared to the forecast, and that's what the market cares. So, ahora sí que tenemos un poco más de tiempo, we have more time now, and... sí, si es que vamos a hacer venta, if we are going to sell on the euro dollar and the pound dollar, let's go ahead and plan that then. I don't check to sell, but this is how we're going to do it.
Ok, vamos, entonces. Ay, se me cortó, ahí está. Bueno, entonces, sí, sacada la conclusión del horario, estábamos bien. Es que raro que no teníamos nada de impacto. Dijimos, ¿qué pasó? Ok, entonces, en euro-dólar estamos en un área de consolidación importante, si se fijan. Las compras sí o sí van en el 0.860, eso lo dejamos ahí, no hace falta cambiarlo ni nada. ¿Sí? El buy stop, we're going to leave it there, 0.860, and the target please is 0.873, 108.73 es el target de euro, si es que se activa la compra. Y voy a cortar la grabación de antes, así que esta grabación tiene adelante que estábamos esperando el impacto del NFP fracasado. El impacto llegó 2 horas después, así que buen trabajo de paciencia. Muy, muy bueno, muy buena sesión de mercado, muy bueno. ¿Eh? Al principio dijimos, ¿salió el dato? ¿No salió el dato? ¿Qué pasó? Like, first we thought that it was not even published, the NFP. I was like, what? It was like, what? It can't be it. You know, pero ¿qué pasó? El resultado fue como dijimos, salió mejor de lo esperado, el mercado lo consideró como, lo tomó como información positiva para el dólar, pero dijimos, esperen que les caiga la ficha de que esto de verdad es algo muy malo, y llegó el impacto 1 hora y media después, pero bueno, acá nos quedamos para esperar eso, y así fue. Hacemos un pequeño repaso de lo que operamos hoy, ya está cerrado prácticamente todo, menos compradores en dólar yen, lo cual voy a indicar cómo sigue eso. Bueno, entonces, ¿qué pasó con euro? Básicamente, nada, hicimos a la compra 100%, tuvimos paciencia en los niveles más importantes, que era el 0.830, ahí aguantamos, dividimos en 2 posiciones y ya nos salimos. ¿Cómo sigue el euro? Bueno, ahora pues tiene 2 caminos. El mercado se puede empezar a retirar de sus compras ahora y empezar a consolidar entre 1.0870 a 1.0880. No nos interesa, ya cerramos y hasta el lunes nos olvidamos del euro. But this is pretty much what happened on the euro dollar. We're expecting buyers all the time. We had this little sell situation here, but then we only resist the sellers. We just pretty much waited for the buyers at the 0.830. We said, you know, this is the price that we need. As long as we got this price, all then it's going to be just waiting for buyers. So we divided in 2 trades, 2 buys, and now the market is going to consolidate in the area, but we don't care. We continue on Monday. En la libra también estábamos simplemente por la compra. Tuvimos mucho cuidado acá en una zona del 23.70 que no lograba sostenerse. Finalmente logró sostenerse, así que ahí fuimos hasta los máximos diarios. Después de los máximos diarios fuimos hasta 1.24, pasamos 1.24, dijimos ahora sí vamos a 24.50. De 24.50 lo pasó y subió a 24.67. So, pound dollar, again, we were waiting for the buyers. We kind of got some sales situation here that we didn't took. We were waiting for 23.70, finally made it to the highs of the day. Then above 24, we kept buying up to 24.30, 24.50, finally made it to 24.67 as the high of the day. Dólar yen está un poquito más difícil, idealmente salirse de las posiciones de venta, ¿sí? Un hedge, en el caso que tengan hedge, no nos va a servir. Dólar yen tiene como preferencia estrategia compradora. Esto es solamente por situación del NFP, que como dijimos, le llegó tarde el impacto al mercado, pero lo consiguió finalmente. Por lo tanto, en dólar yen hay que simplemente mantenerse preferencia a la compra por arriba de 106.50 hasta 106.60, 106.70, y cubrirse en el caso que algo ocurra, o sea, hay algún tipo de reversión. Las reversiones están debajo de 106.30. Así que idealmente 106.26 quedaría el sell stop. So, guys, dollar yen, you rather look at it as a buy strategy. Of course, waiting 106.50. If you already have a buy, then your hedge or your sell stop should be below 106.30. 106.26 is just fine to hedge. Dollar canadiense no le hicimos nada hoy. We haven't even touched dollar Canadian.
Gold, no, we didn't touch it. Silver, sí, en plata, sí, hicimos compra que la dividimos en dos veces y nada más. Okay, so silver we divided in two, the buy trade, that's it, that's all we did. Franco suizo, hicimos una venta que ya la cerramos. We closed the last sell trade on the dollar Swiss franc. Dólares franco suizo, no importa lo que pase a partir de ahora, puede seguir bajando, pero ya creo que tuvimos una muy buena sesión, así que no vamos a hacer más nada. Estoy viendo solamente cuál sería la situación que nos puede acomodar y va a ser más venta. Dólar franco suizo desde 96.75 cae a 0.9657. So, this is dollar Swiss franc. We have sellers here down to here. I'm not going for any sell stop, but I'm thinking of it. Maybe. I don't know. I will see. Vamos a ver si se da la posibilidad. So, buen trabajo. That was a good job. And we hopefully going to have good information to trade on Monday. El artículo, recordar que se va a presentar en el sitio web. Ese artículo le sirve para entender cómo funciona la acción de precio, pero al mismo tiempo para cada uno ir también llegando a esas mismas conclusiones. El horario es muy relativo, cuando esté listo, lo voy a copiar en el Telegram. Lo van a encontrar de todas maneras, quien no nos siga en Telegram, ni en las sesiones, ni en nada, y esté viendo este video, lo puede encontrar en el sitio, ahí les muestro dónde va a estar. So, you can find it here, artículos, you go to artículos. Y es lo último que se va a ver el día domingo, que es un análisis de la acción de precios. Tienen título así, como este, y eso les sirve para entender la proyección que esperamos en la semana. Quienes preguntaban el plan junior, es este, el inversor junior está todavía en el sitio, no lo vamos a bajar, ¿eh? Va a estar ahí, para quien quiera estudiar son 10 clases totales, 10 lessons, it's only in Spanish though. But on the weekend you're going to find this article like this to understand the projection of the week. Sí, eso es nuestra guía, nuestro mapita de precio de la semana. Después obviamente hacemos nuestras alteraciones y vamos. Las estrategias las manejamos día por día, pero ese va a estar bueno. La semana que viene va a estar bien interesante. Next week is going to be even more attractive than this week. Sí, las economías están empezando a abrirse, ya está como que todo un poquito más relajado, así que enhorabuena que, sí, que esto de alguna forma deje de afectar tantos países. Hay que ver. Igual hay que cuidarse porque nunca se sabe cuándo se viene un nuevo tema. Bueno, perfecto. Corto la grabación. Seguimos entonces. Streaming, sí. Los streaming los hacemos idealmente todos los días. Cuando no hago streaming es porque ya estoy operando y no me da tiempo, ni la concentración, así que me quedo operando y no puedo. Pero si no, todos los días. Vamos a estar en el live IG de Axi, para que lo sigan también en el IG de Axi Trader. Voy a estar el miércoles ahí, pero les aviso con tiempo, para que no se olviden. Muy bien, muchísimas gracias, buen fin de semana a todos, un éxito esta semana. Yes, it's been a pretty nice week. I know, thank you very much. Muchas gracias. You have a great weekend too. Hasta el lunes.